Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mis amigos de YouTube? Hoy nos hemos venido a una aventura aquí a San Francisco, Chinameca. Y tenemos a nuestros amigos, primero que tenemos a nuestro amigo Poncho. Hola, hola, mi gente, ¿qué tal? Ahorita vamos a una caminata, bueno, se podría decir extrema. Bueno, no la recuerdo pero ahorita. Vamos a ir a conocer un bello lugar de acá de San Francisco, Chinameca, que está bonito para explotarlo para el turismo, ¿verdad? Sí. Así es que se llama la, ¿qué? La Peña del Toro. La Peña del Toro. Bueno, hay muchos ya la conocen, pero nosotros no la conocemos y la vamos a dar a conocer a nuestros suscriptores en YouTube y en todas las redes sociales, para que se vengan a hacer caminatas, que es saludable, vaya. Sí, vaya. Y no, vamos a hacer esta caminata con el apoyo de nuestro amigo Amílcar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Ya listos para esta aventura. Ok, entonces, acá él nos va a llevar hasta ese lugar. Pues, entonces... Y ahí es un poquito complicadito, pero es poco, así que es moderado la intensidad. Hoy vamos a ir relax. Vaya, las personas que están, van a ver el video, van a saber, decir, bueno, ¿cómo están en cuanto a la seguridad ahí en San Francisco, Chinameca? Gracias a Dios vamos a una zona que es bastante tranquila y la seguridad en el país cada día va mejorando y en San Francisco, Chinameca no es la excepción, así de que nos vamos a divertir y todo tranquilo. Bueno, hágale la invitación ahí a las personas que se vengan a hacer turismo a San Francisco, Chinameca y que se pueden comunicar con la alcaldía de San Francisco, Chinameca y para gestionar ahí el día y la hora, ¿verdad? Los que ya han visitado la piedra y ya tienen su rato de no venir, pues los invitamos a que regresen, y los que todavía no saben de qué estamos hablando ya lo van a conocer, así de que si les interesa, que yo estoy seguro que sí, pues se pueden acercar a la alcaldía o pueden echar una llamadita y nos ponemos de acuerdo y nos vamos. Vale, ¿cuál es su nombre? Amílcar. Don Amílcar, ahí está, mire, búsquenlo en la alcaldía municipal de aquí de San Francisco, Chinameca. Así es que démosle con todo, mi gente. Bueno, iniciamos nuestra caminada desde aquí lo que es el centro de San Francisco, Chinameca. ¿Cómo se llama esta parte de este barrio frente a este Amílcar? Aquí estamos en el San Francisco en este momento. Barrio San Francisco. Barrio San Francisco. Barrio San Francisco. Miren, todavía las calles son así a la antigua, ¿va? Que todavía tenemos lo clásico, empedrado, semi-empedrado con adoquinado. Estas son las calles de San Francisco, Chinameca. Avanzando poquito a poquito y nos vamos encontrando a la gente. Todo es empedrado, es lo más clásico. Así es. Bueno, y vamos otra vez caminando como cuando fue lo que fue la Cueva de la Serpiente, en bajada y con esos empedrados. Bueno, pero y la Cueva de la Serpiente también es de acá, de San Francisco, China. Sí, le pertenece aquí mismo. Pero, y fuimos por otro cantoncito que se llama Las Lomas. Las Lomas. Sí, así va. Las Lomas, me dijeron que se llama Loma Alta, parece, va que así es. Loma Grande. Entonces se llama Loma Grande. San José de la Montaña y el caserío se llama Loma Grande. Vaya, por ahí tenemos unos amigos guías que van, bueno, que nosotros pusimos el número de teléfono ahí en los videos, ¿va? Sí, exactamente. Lo pueden buscar ahí, los números de teléfono de los guías. Y no, hombre, y te ofrecen algo bonito, porque fíjate que por $5 te llevan y te dan un sopón de gallina india allá abajo, men, en la mera cueva. Sí. Ah, está pero excelente y la caminata es de extrema. Ahí sí la recomiendo, súper, súper extrema. Y ahí va Moncho con las guías y las personas de acá. Así que aquí vamos caminando ya otro pedacito más. Aquí hay más nacimientos de agua. Este es el nacimiento, ¿verdad? Sí, este es el nacimiento. Buenos días. Uy, aquí están las cantareras, ¿ve? De la comunidad. Hey, Moncho, mira, allá donde vamos a ir. Mira. Hey, ya está, ya. La Piedra del Toro. Hey, casi en el aire se ve que está. ¿Ve? Sí, yo vine hace bastantes años. Pero esta sería mi segunda visita. La primera vez que vine estaba muy pequeño, por eso no puedo recordar cómo llegar. Pero aquí con nuestro amigo guía turístico de comité de turismo de acá de la alcaldía, pues nos ha traído hasta acá. Yo creo que quizás, bueno, no estoy seguro, unos 20 minutos tal vez va, o menos. No sé, pero
Está cerca. Se ve cerca, pero a veces... Lo que cuesta es el acceso. Acuérdense que estamos en lugar de montaña. Bueno, pero ya estamos en el objetivo, la Piedra del Toro. Ey, bonito lugar, ¿verdad? Para visitar, hacer caminata. Así es. Cualquier cosa ahí, caminata que quieran, avísenos al Texacuango Magazine o El Salvador Departamento 15 y escríbanos y con gusto los traemos. Hay que armar allí unos cuantos personas y nos venimos a caminar. Ajá, cabal. Vamos a hacer una toma desde acá hacia donde nos dirigimos. Ajá, ya ves. Esa es la famosa Peña del Toro. Ay, mira, allá lo tenemos más cerca. Allá está, ve. Allá está, mire. Dios, no se puede subir hasta arriba ahí. Vamos a ir a ver qué tal. Y ahorita que vamos avanzando, veo que aquí abundan bastante lo que serían los nacimientos, pa. Ahí están los nacimientos de agua, hay varios, vamos a ver. Vale, tenemos este otro nacimiento. Y este va para alimentar un río, este, Amilcar. Sí, alimentan un río. ¿Cómo se llama? Este es Cuenca del Comalapa. ¿Cuenca del Comalapa? Sí, acá el río se llama Panchimilama y allá abajo. Ah, este es el famoso que nos fuimos a encontrar cuando fuimos a lo que sería la cueva de la serpiente. Sí, ese lo alimenta, va. Sí, se une. Ah, entonces este es, se puede decir, la raíz del río Panchimilama que fuimos a encontrar siempre en San Francisco Chinameca en la caminata que hicimos con Moncho para la cueva de la serpiente. Ahí es, pues ya estamos bastante cerca de acá. Lo que es la Piedra del Toro es esa roca que tenemos acá arriba, y vamos a preguntarle un poco de información a nuestro amigo Amilcar. Sí, este cerro se le conoce como Los Naranjos. Aquí estamos en Los Naranjos. Sí, así es. Y entonces, lo que es el cantón, aquí estamos en el caserío El Copinol del cantón Panchimilama. Así se llama, ¿verdad? Sí, siempre de San Francisco Chinameca. Y si quieren, podemos ver quizás la primera explicación en este cerro. Si bien es cierto, la Piedra del Toro es como lo más conocido. Ajá, lo que se resalta, ¿verdad? Resalta, pero si se fijan, tenemos todo un sistema de piedras. De rocas. Sí, es cierto. Allá podemos ver, por ejemplo, esta. Allá se resalta otra en el fondo. Quizás por lo de lo lejos del celular no lo enfoca bien, pero sí, hay zonas rocosas, ¿va? Pero como está lo que serían los árboles, no se logra distinguir todo, ¿va? Y otro punto es que se pueden acceder a todas. De hecho, podemos ir a todas y cada una tiene su particularidad, pero la más complicada y la que no se pueden perder sí es la Piedra del Toro, la principal. Esta es la principal, ¿va? Ok. Pero ahí vamos. Va, Moncho, mira, así como siempre nos toca, va. Ah, sí, pues sí, a los rayos. Sí. Ahí vamos. Ay, aquí es donde nos cuesta bastante siempre, los que estamos gorditos. Miren, si aquí, miren, hay que levantarse ahí, ve. Así que vamos a cortar un poquito por la mientras. Dale. Dale, pues. Ahí, pues. Démosle, pues. Ay, qué bueno. Ahí anda Moncho, atrás viene. Ahí anda. Todo esto lo hacemos para que nuestros suscriptores vean los lindos lugares de nuestro país, El Salvador. El Salvador. Ya estamos, ya estamos. Estas son de las que no se ven. Este es el área que no se ve. Grande. Estas son las que no se ven, ¿verdad? Sí. Y va nuestro guía, pues, nos va a enseñar cómo subir. Tomás el extremo. Es subir hasta la punta de la piedra. Ya está, güey. Guía, miren. Fácil, fácil. Vale. Ay, madre. Chichicaste. Ahí está. Ahí va, mire, Alex, con todos los poderes, ve. Sí. ¡Ay! Todo por subir. Estamos. ¡Vuela! A la piedra. Viene del Toro. Aquí estamos. Con todos los poderes. ¡Uy! Eso, que no te gane la edad. Todo esto es lo que se toca subir. Esto sí tiene su nivel de dificultad. Y estamos en el bosque, ¿ves? Ahí viene Moncho, ya ves. Ahí voy. Sí. Ahí la. Algo y para abajo. Está difícil ese pasito. ¿Ah? Uno se va y va a ir a darle abajo a Moncho.
Este sí, está más un poco extremo. Bueno, vamos a ver un poquito el panorama. Esto es lo que podemos ver en primicia. ¡Ey, llegamos, po! Las pupusas del festival me están haciendo el baje. La pupusa de Garrobo. Vamos a ver cómo está la cosa aquí. Hemos llegado a parte de la Peña del Toro, porque todavía falta escalarla, vean. Mira, desde aquí podemos ver lo que sería el Cerro Tacuacín o Quesalapa. Alcanzamos a ver lo que es el volcán de San Vicente. Y qué vista, ahí están todos los caseríos allá abajo. ¿Cómo se llama ese cantón o caserío? Está en la base, el caserío de Pinol. Allá abajo, con Pinol. Qué bonito. Tenía años de no venir aquí. Estamos, Amílcar, díganos un poco acerca de la historia de este lugar. Bueno, ahora sí, ya nos encontramos en la base de la Piedra del Toro. Ya pudieron ver la vista y ahora vamos a explicar un poquito de la historia, porque todo lugar tiene un mito, todo lugar ahí mágico de nuestro Salvador, todo tiene un mito, y la Piedra del Toro no es la excepción. Fíjense de que estamos aquí, este es uno de los puntos más altos del municipio, del departamento, y para contar la historia les vamos a mostrar algo otro punto que tenemos acá. Entonces vamos a girar las cámaras. Acá por donde ven, casi en dirección del volcán de San Vicente, está el Chichaltepec. Al que se acaba, sí. Ahí existió una hacienda que se llamaba El Ángel, la hacienda El Ángel. Algunos amigos lo conocerán, ya está del lado de Tapalhuaca, pero estaba justamente ahí en una de esas lomas que vemos. Y allá, un poco hacia la costa, tenemos el pueblo de Mazahuat, San Pedro y San Antonio. Bueno, la historia, el mito que tiene esta piedra involucra a esos otros dos lugares. Dicen los abuelos que había un toro de oro, que venía a descansar a este punto. Y los tres lugares favoritos que tenía para recorrer era la hacienda y Mazahuat. Entonces el toro hacía su vuelo desde Mazahuat hasta la hacienda del Ángel y venía a descansar acá. Entonces hubo una vez que algunos estadounidenses escucharon la historia y quisieron conocerlo, quisieron atraparlo y lo vinieron a buscar. Entonces el toro, pues desde esa vez, voló y desapareció y ya nunca más se volvió a saber de él hasta este día. Tal vez lo encontramos ahora. Sí, esta historia desde ya tiene sus años, ¿verdad? Sí, ya tiene sus años. A mí me la contó mi abuelo era de allá por el 50, entonces esta historia por lo menos tiene sus 50 años. Ok. Bueno, entonces hágale la invitación ahí a las personas que van a ver nuestro video, que vengan a hacer turismo aquí en San Francisco Chinameca, que existe, ¿verdad? Por supuesto, acá tenemos la vista que ya la pudimos compartir todos. Es simple y sencillamente espectacular. La caminata, creo que una persona con una salud estable y con ganas de aventura, con ganas de caminar, creo que no hay ningún problema. Realmente solo son 5 o 10 minutos que va a costar un poco, por lo demás es súper tranquila. Así que aquí los esperamos. Pueden contactarse con nuestros amigos de Texacuangos Magazine. El Salvador Departamento 15. Y El Salvador Departamento 15. De igual manera pueden acercarse a la alcaldía. Por ahí nos ponemos de acuerdo y nos venimos a dar esta historia de ese toro de oro, pues es bien interesante. Interesante, ¿verdad? Porque, pues sí, es son como, digamos, ¿qué le podemos decir? Anécdotas, mitos. Son mitos, son parte de la mitología de nuestro país, de nuestro pueblo. Que es importante conocer, porque a veces, al menos ya lo que estamos un poco jóvenes. ¡Hoy! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Hoy! ¡No es paja! ¡Lo estamos llamando! ¡Por ahí viene! ¡Lo acabamos de oír! Nosotros sí lo vamos a agarrar. Bueno, ¿cómo hacer para llegar a San Francisco Chinameca? Bueno, si viene desde San Salvador, los que andamos en busito nos podemos venir en la 128, se puede agarrar allá por el Mercado Central, en la Terminal del Sur, y 56 centavos nos lleva hasta el punto de la alcaaldía, hasta el parque. Directo a la alcaldía. No hay donde perderse. ¡Ey, qué bueno! Ahí llega. ¡Ey, hombre!
después de la alcaldía estamos, ¿cuánto lo hicimos? ¿25, 30 minutos? Más o menos, por ahí así. Por ahí. 30 minutos, nos dirigimos hacia el Copinol y pues este es el Copinol y aquí estamos ya. Vaya. Hoy. Vaya. Más cerca. Más cerca. Un dato interesante de la piedra. Cuela, de por aquí. Es bien extrema escalarla. O sea, que si usted quiere, si viene y es extremo, o sea, le gusta la caminata extrema, puede venir preparado, digamos, con algún lazo, sogas, zapatos que no sean lisos, y pues sí, y con guantes. Y hay que venir bien preparado porque nosotros no venimos preparados para eso, y como que me rajé ya para subir hasta allá a la cima de la piedra, porque bien extremo. Así es que no venimos muy preparados, no traemos zapatos lisos, no, y o sea, es demasiado extrema, ¿verdad? Para poder escalar. Usted me cuenta que cuando usted estaba así cipote, usted la subía. Sí, ya nos rajamos allá, ahora sí. Cuando estábamos en el primer punto nos rajamos, pero sí, la verdad es que ya hace un par de años que no lo subimos, pero creo que he perdido la cuenta de las veces que hemos estado arriba. Lastimosamente no vamos a poder subirnos, pero creo que los atardeceres que se pueden observar acá han de ser, bueno, tremendos. Aquí estamos cabal donde es la base de la peña, ¿verdad? La base, la propia base de la peña, y entonces la vista es excelente, bonita. Podemos traer aquí, digamos, para venir a hacer un almuerzo acá, va, con esta impresionante vista. Así es. Chulada, ¿verdad? Después del almuercito, una sopita. Y como ya le preguntamos anteriormente aquí al encargado de turismo de la alcaldía de acá del lugar, de San Francisco Chinameca, pues está pero 100% seguro la caminata. O sea, no hay problema si usted se deja venir solo. Pero también puede pasar por la alcaldía y ahí les pueden brindar la ayuda para venir a este maravilloso lugar, que son pocos acá en El Salvador. Así es. Por la historia que tienen. Y mis agradecimientos acá a la alcaldía y al encargado de turismo de la alcaldía de San Francisco, San Francisco Chinameca, por habernos traído aquí a este maravilloso lugar, que las personas que les gusta hacer caminatas extremas, un poco extremas y bastante extremas, porque aquí la hicimos un poco extrema porque nos subimos hasta la piedra. No, pero ya me imagino subir a esa piedra, ya me imagino. Ha de ser con todo. Impresionante, pero si venimos la próxima vez vamos a venir preparados, vamos así a hacer lazo, aunque sea del pescuezo, nos vamos a amarrar para no caernos, va. Mucho. Nivel 100 de 10. Así, sí. 100, el que se quiere echar ese tiro, va, venga preparado. Sí, vaya, si alguien pregunta qué nivel es subir a la Peña del Toro, 100 de 10. Bueno, amigos, ahí estamos de acá desde San Francisco Chinameca, nos despedimos. Así es. Con otro maravilloso lugar de El Salvador. De nuestro querido El Salvador. Y de la ruta panorámica. Ahí estamos, mi gente. Hasta el próximo video. Muchas gracias a todos los que ven mis videos. Ey, no se les olvide darle like. Denle like a nuestros videos. Si no se han suscrito, pues denle con todos los poderes, que aquí está Monchito, El Salvador, departamento 15, trayéndole los bonitos lugares de nuestro querido El Salvador. Y ahí está Moncho. Texacuango Moreno, Texacuango Magazine. Ahí búsquenlo ahí en las redes sociales. Ve, ahí está también el Moncho. Ve. Y estamos avanzando para otra área, siempre de aquí de este cerro. Hay otras rocas a las cuales nos está llevando nuestro amigo guía Mirka. Las vamos a ir a conocer. Así que vamos en medio aquí de todo lo que es la montaña, en puro monte. Vaya, hemos encontrado otro punto. Aquí hay otra piedra por acá. Va. Nos dice nuestro guía de que también tiene su dificultad, ¿verdad, Mirka? Aquí estamos a un 50 de 10. También es de venir preparado. Y se puede, podemos llegar hasta esa pequeña cima, si la pueden ver. Yo creo que ahí un grupo de unos 20, creo que bien cabe. Ey, bien cabe. Está súper plano. Está bonito el lugar. Ahí abajo, está una piedra plana, También se puede llegar. Y tiene una gran vista. Una vista muy bonita para venir a compartir ahí. Para llegar a esos niveles, sí, es de ponernos de acuerdo.
un buen grupo y vemos cómo ponemos ahí, porque se necesita un puentecito ahí hacer en el momento para poder llegar. De igual manera, pues nos podemos poner de acuerdo y también vale la pena. Está muy bonito. Aquí estamos encantados de volver a recorrer cada rinconcito de nuestro municipio aquí. Bueno, mis amigos de YouTube, ya volvimos a lo que es el centro de San Francisco Chinameca. Nada más nos queda pedirles que se suscriban, que nos sigan. Y aquí están para darle los saludos finales, mi amigo Amílcar. Saludos, un gusto haber acompañado esta aventura y esperamos que se repita aquí con los compañeros, con los amigos de Santiago Texacuango. Han quedado encantados y yo sé que ustedes también con estas vistas espectaculares. Se va a repetir y ya saben, ¿verdad? Ustedes quieren ir, ya saben cómo, allí está en el video. Vaya, muchas gracias, le damos ahí el apoyo de lo que es la municipalidad de acá, de San Francisco Chinameca, que nos ayudó pues para poder ir, ya que el tramo no lo conocía cómo llegar. Y también nos acompañó nuestro amigo Monchito. Hola gente, hey, estoy tranquilo. Es un poco extrema, no, bueno, para subir a la piedra súper extrema, 100 de 10 va, que cosa que nosotros no la hicimos porque no íbamos adecuadamente con nuestro vestimenta, ¿va? No hay zapatos adecuados, no llevábamos guantes porque hay piedras que algo frían las manos. Y a llevar una soga, aunque sea para amarrarse en el pescuezo, ¿va? Pero para no caerte. Pero todo está bonito. Así es. San Francisco Chinameca tiene unas lindas vistas. Y abunda el agua, por cierto. Abunda el agua, ahí te puedes bañar en cualquier rillito. Hay nacimientos. Bueno, chulada. Los invito a las personas que van a ver el video que, si quieren hacer un poco de caminata pues extrema y visitar aquí este lindo lugar, San Francisco Chinameca, nos pueden contactar aquí a Texacuango Magazine y el Salvador Departamento 15 y aquí en la alcaldía también con el encargado de turismo. Así es que ahí estamos con todo. ¡Nos vemos!